Para poner las medallas, esperemos que los muchachos salgan. Ahí viene el coach de Tigres. Ahí el buen pastor, ¿eh? Ahí que viene, vámonos a la premiación. Gracias a los papás por el apoyo. Se merecen una medalla y también un premio, y que lo lleven a McDonald's el coach, por apoyarlo. Ahí estamos embarcando. Nos vamos con el subcampeón, si no me equivoco, del equipo de Tigres de la Rosa 2009. El aplauso. Mandamos llamar. Aplauso para el equipo de Tigres. A Daniel Cartagena, el número 8. Que venga Dani por su medalla. Que pase aquí al frente del subcampeón, Dani. Ahí viene Dani. Sí llegó, no llegó Dani. ¿Dónde andas, Dani? Ahí viene Daniel Cartagena. Felicitaciones y el aplauso de esos papás. Aplauso que motivan a sus hijos. Que venga, por favor, el número 10, el referente. Así me dijo su mamá, que le dice: ¡El Chino! ¿Dónde anda el Chino número 10? ¡Henry Lara! Henry Lara, mejor conocido como el Chino. Como el Chino, dice su mamá, que le ponía jitomatito en las noches para que se le hiciera el pelo. ¡Chino, vente, por favor, Chino! ¡El aplauso de toda esta gente! ¿Sí sabes que tu mamá te ponía jitomate cuando estabas chiquito? Por eso se te hizo el pelo Chino, ¿eh? Así. No, bueno, felicitaciones al famoso Chino. Que venga Adrián Martínez, el número 5, jugadorazo. Sí, señor, claro. Javier, vamos, defensivamente, buen defensa, ¿eh? Un poco indispuesto. No, no hay problema. Si hay que puede pasar. La selección, ¿eh? Bueno, le damos la medalla ahí a su coach, tampoco indispuesto. Los muchachos reaccionan de alguna manera. Ahí viene el aplauso, por favor. Para el famoso número 5, Adrián Martínez, ánimo campeón. Jugadorazo, no pasa nada. Jugadorazo. Y también. De buen defensa, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Y vamos con Mel Presa. ¿Dónde anda Mel Presa? Ahí viene el aplauso para Mel. Y también para Palomo Ramírez. Jonathan. Jonathan, ¿dónde anda el Jonathan, el cuartero? Jugadorazo también, sí. Buen trabajo, Johnny. Vamos a felicitar también a la niña Natalie Rodríguez. Que pase, Natalie, el aplauso de las mujeres apoyando a las féminas. Qué valor para jugar, ¿eh? Claro, muy bien, bien. Felicitaciones, jugando. Natalie. Y también tenemos el número 16, este zurdo que yo alababa mucho, Leonardo Trujillo. Que pase, Leo. Bien jugado, Leo. Felicitaciones. Para Leo, sí. Vamos a ver quién más tenemos. Falta el referente, el guapo del equipo, le dicen. ¿Ya no hay? ¿Quién me falta? A ver, menciónalo. No, no. Ahí va, Alexander Vera. Ahí viene el Alexander, le dicen que es el guapo, dice su mamá. El aplauso. Y ahora sí le pedimos al señor, si no me falta un niño, ¿todos estamos? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Deja ver, ¿qué nombre tienes, campeón? Aidan Martínez. ¿Adán Martínez? Aidan Martínez. El aplauso para Aidan Martínez. A lo mejor por ahí, pero ya ves que a veces me los tachan. Aquí está Aidan. Oh, aquí está Aidan Martínez. Sí. Ahora sí que venga el señor coach Steve Joseph de la Rosa, ¿verdad? Si no me equivoco. Y le vamos a entregarle el trofeo. Escúchenlo bien, de subcampeones. Y ellos son Tigres. Subcampeones esta noche. Señor Javier Leseado, la palabra para mencionar al equipo del Buen Pastor, amigos de nosotros, al igual que Tigres. Claro que sí, vamos con el equipo campeón, el equipo del Buen Pastor. Pero antes de mencionarlos, hay que darles un aplauso a estos campeones que han jugado toda la temporada extraordinario. Así que aplausos para el equipo del Buen Pastor. Aplausos para todos. Aquí está, mira, hay que seguir aplaudiendo porque la verdad juegan muy bien. Bueno, vamos a empezar con el número 21, Fabián Cabrera, el número 21 del equipo del Buen Pastor, que aquí está enfrente. La verdad que muy bien, bien jugado, Fabián. Nos vamos con Cristian Flo. Congratulations, Cristian. Seguimos con el número 11, Cristian Figueroa, el número 11, el que le gusta bailar, el que así celebra los goles. Así que muy bien, y seguimos con uno que ha jugado muy bien, que sabemos la calidad que tiene, la verdad que pisa muy bien la pelota, Santiago González, el número 10. Aplausos para Santiago. Seguimos con el camiseta número 6, Braulio Hernández. Braulio Hernández. Oye, qué habilidad tienen, son bien chiquitines, pero tienen mucha, son muy habilidosos. Sí, al igual, ¿no? La verdad, el aplauso para ellos. A ver, Fabián Rojas, el portero Fabián Rojas, que también le gusta meter goles también, que se va al ataque, ¿eh? Así que ahí están para la foto. Y bueno, seguimos con Ryan Santos, el número 7. El capitán, dicen por ahí. Felicidades, Ryan. A ver, vamos, Martín Gómez. Ahí va Martín, el aplauso para Martín, el equipo del Buen Pastor. ¿Falta alguien, coach?
¿Quién falta? ¿Son todos? ¿Sabe quién falta, coach? El Salmo 23:1-6, el Señor es mi pastor. Y que levante la mano y el aplauso para este equipo. Falta también el coach, hay que mencionarlo, Víctor Santos. ¡Que venga, Víctor! El equipo del Buen Pastor. Así que felicidades, Víctor. Y bueno, felicidades que por entrenar a estos chicos que juegan muy bien. La verdad que es impresionante ver cómo están tan chicos y bueno, la calidad que tienen, ¿no? Ahí está la canción, señor Javier, en el indoor, muchachos. ¡Ustedes son los campeones! Campeón, el equipo del Buen Pastor, felicidades. Campeón, el equipo del Buen Pastor, todos ellos comandados por el señor Víctor Santos, haciendo un excelente trabajo con este equipo, así que felicidades a este equipo campeón, el equipo del Buen Pastor. Oye, me encantó Salmo 23:1-6, es el que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y así despedimos en esta final, porque nos vamos a la otra, la que sigue. Por supuesto, ahí ya. Vámonos, ahí estamos. Ya está otra, me imagino, así que felicidades, tu campeón, Tigres.